Oliver Sone reaccionó tras su debut, se mostró emocionado y dedicó unas palabras al público peruano. Bienvenidos a Gol Viral, yo soy Christopher y así damos inicio al video informativo más importante del día de hoy. Oliver Sone emocionado tras su debut oficial con Perú frente a Nicaragua, el lateral hizo su ansiado estreno bajo el mando de Jorge Fossati, ingresando al minuto 58 por Miguel Trauco. Su primer partido con la bicolor ocurrió en su tercera convocatoria. El viernes 22 de marzo quedará marcado en el recuerdo del lateral derecho Oliver Sone y del hincha de la selección peruana, pues el futbolista del Silkeborg hizo su esperado debut con la blanquirroja. Esto fue en el partido amistoso que sostuvo el representativo sudamericano frente a su similar de Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria. Un día después del ansiado momento, el rubio brindó sus primeras palabras a través de sus redes sociales. El duelo de preparación, que también significó el estreno del entrenador uruguayo Jorge Fossati al mando del equipo de todos, tuvo como uno de sus grandes protagonistas al danés de ascendencia peruana. El cariño de los aficionados presentes en Matute fue notorio y lo ovacionaron antes, durante y después de su actuación en el campo de juego. El defensor de 23 años, emocionado, envió un mensaje en español mediante su cuenta de Instagram. Un día muy especial. Gracias. Ese fue el escrito publicado por Sone Christensen en las plataformas digitales. El afecto de sus seguidores no se hizo notar y en menos de una hora superó los 60.000 me gusta. Cabe recordar que el carrilero diestro tuvo que esperar 5 meses para representar de manera absoluta al representativo incaico. Oliver Sone fue citado por primera vez bajo el mandato del ex técnico Juan Máximo Reynoso para los duelos de eliminatorias 2026 frente a Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela, pero no tuvo minutos en aquellas ocasiones pese a las promesas del comando técnico. Incluso, contra los albicelestes y altiplánicos no salió en lista. Recién en su tercer llamado a la Videna, ya con Fossati Lurracchi en zona técnica, tuvo su oportunidad. Oliver Sone jugó en una posición distinta. Oliver Sone ingresó al terreno de juego a los 58 minutos en reemplazo del lateral izquierdo Miguel Trauco. Cuando parecía que el nacido en Kogue se acomodaría en otra posición en el campo, ya sea en el sector diestro del campo o en el medio campo, ocupó otro lugar por indicación del flaco Fossati. El deportista, que obtuvo su DNI en tiempo récord en septiembre del 2023, se ubicó como carrilero izquierdo y se mantuvo en dicho lugar hasta el pitazo final. Si bien no tuvo mucha incidencia en ataque, hizo gala de su polifuncionalidad. Es necesario indicar que en la otra banda tendría una competencia mucho más dura para hacerse con un lugar en la oncena titular, pues Luis Advíncula es indiscutible en esa zona hace más de una década y contra los pinoleros, Andy Polo aprovechó muy bien su oportunidad y brindó 2 asistencias. Próximo amistoso de la selección peruana, Oliver Sone tendrá otra oportunidad para seguir sumando minutos con la bicolor durante la fecha FIFA del presente mes cuando se mida a otro rival procedente de CONCACAF. El próximo martes 26 de marzo, Perú medirá fuerzas con su par de República Dominicana en el Estadio Monumental de Ate. Este evento deportivo está pactado para iniciar a las 20:30 horas locales y hay mucha expectativa por ver al vikingo nuevamente en acción. El propio DT de la selección se mostró satisfecho con la actuación del jugador e incluso afirmó que tiene las suficientes aptitudes para seguir siendo tomado en cuenta. Lo concreto y lo lindo que yo saco es que Sone jugó. Vino y jugó. Me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta, aseveró en conferencia de prensa. No obstante, hizo un reclamo al hincha, mencionando que no le gustó que al unísono le pidieron su entrada a la cancha. Mira, de miente. Mira, los cambios, tú como entrenador en Nicaragua, ¿cómo viste tu equipo? ¿Qué viste en la cancha? Es un poco... Obviamente. Yo creo que lo mejor de este partido es que Perú ganó. Sí. Y los primeros 45 minutos... Sí. 25 minutos, creo que Perú salió con mucha agresividad. Sí, forzaba los goles. Hasta el 2-0 y de ahí al segundo tiempo ya fue denaturalizado. Trámite. Ya fue un trámite, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que lo más importante, porque hay que tener en cuenta que el rival no ayuda sin un termómetro. No ayuda. Pero lo más importante era ganar. Después de mucho tiempo era ganar y te demuestra, hermano, 35 mil personas hoy en el Estadio Alianza. Pero lleno. ¿Cómo notaste a la gente en el segundo tiempo? La gente empezó a pedir que quería goles. Quería goles. Quería goles. Y además pedía a Sone. El billete, ¿no? ¿Cómo lo viste a Sone? El tiempo respondió, ¿no? ¿Cómo lo viste? Por Sone, por Fossati. No lo puedes evaluar a Sone si juega con el perfil cambiado. Pero perdón, tú te das cuenta. Es que para un europeo es complicado. Pero tú te das cuenta cuando. O sea, tú ves a un futbolista
falta y le ves aptitudes, o sea, al toque. La corrida, más. No, pero igual tiene pero estamos hablando, algo distinto. Juega ahí, Marco, primera vez en su vida. Pero si decía que jugaba con los dos perfiles. No, ¿qué dos perfiles? No tiene ni medio perfil izquierdo. Entonces es un error de Fossati. A mí para la izquierda de Fossati ni para jalarse el pantalón a Lorenzo. Ahí está terminada jugando. Entonces con Chico, entonces. Ahí está terminada jugando que ningún... No cualquiera jugador. Y mira que estoy seguro que él pensó en la mejor forma para que él debute. No se puede analizar un jugador que debute en una selección para que él pueda debutar y no fue este. Ahora, lo que vi, digamos, él hizo un taco que fue bonito, que la gente aplaudió. Sí. Intentó hacer alguna jugada, se paró, enfrentó un adversario. O sea, pero no se puede analizar. Yo quiero analizar cuando él esté en su posición. Solo ponemos a me analizar. Imaginaba un jugador más veloz, por ejemplo. Yo también, un poco más. Mano a mano con los nicaragüenses, no le vi ninguna diferencia. En su desplazamiento. Lo agarran dos contra uno. Perfil cambiar de zona. Agarró un equipo, pero no desarmado. Sí. Él quedaba muy en evidencia cuando estaba en posición de extremo. Cuando tenía que tirarla adelante y a ver, vamos, quiero verte correr, y era muy pesadito. Le quedó corto el espacio. Toma, a su favor está que jugó en un lugar que no maneja. Y poco tiempo, claro. poco tiempo. Cero confianza. Claro. Hay que verlo difícil evaluar. Difícil evaluar. La deuda con yo tuve la sensación que iba a jugar. Yo tuve la sensación que Fossati lo que le había dicho. Él usó ese partido como prueba. Fue la sensación que me ha dado. Probar jugadores, probar todo. Sí, el segundo tiempo ya, como te digo, ya... Le sobró. Absolutamente desnaturalizado. Le sobra, ¿no? Tú sabías que Nicaragua no te iba a hacer daño. Como en los partidos a ya me jugaron todos. ¿No? A partir del minuto 15, el segundo tiempo, vienen los seis cambios. Igual fue atacado Perú, y eso sí exigido, preocupa. Fue atacado, con pelota parada. Mucha pasividad. Pasividad. Eso es lo que noté defensivamente. A mí me posiblemente el sistema. Me dejó preocupado que Perú termine defendiendo muy atrás contra Nicaragua, te manejó los tiempos y la pelota, y todos atrás. Así es. Imagínate si es Argentina y Brasil. Había Uruguay, como seis atrás, Colombia. Siete atrás de la pelota. Claro, entonces no. Sí. Pero ahí también un poco porque el partido estaba definido y Perú se sentía demasiado. Ahora, pero por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay jugadores que tú lo ves con Fossati. O sea, Polo era otro jugador. Polo es otro jugador al que jugaba con Reynoso. Es otro. Me parece que es su mejor partido desde que está en la selección. Es el mejor partido de la selección de Polo. Por lo menos en el primer tiempo. Hubiese tenido el mejor partido de la selección. Yo creo que sí, la confianza viene del entrenador. A ver, Polo en la época de Juan Reynoso jugó contra Brasil, contra Argentina, contra Chile. ¿Y qué tal lo hizo? No, pero jugó. No pasaba el ataque. Si hubiera jugado contra Nicaragua, posiblemente hacía lo mismo. Lógico. La jugó contra una exigencia top. Con un lateral. Claro. Que lo marcaba, que no es del nivel no es lateral. Ni lo marcaban, en un momento estaba solo, ahí le regalaban la banda. Ahora lo que veo que Polo con Fossati tiene una función clara. Para él era claro, era ir a la banda y centrar. Mira, Polo hoy sí. me hizo recordar a la final del año pasado. Claro. Polo salió, se metió a campo contrario y tal cual le jugó a Lagos y lo engancha, pasó y saca del centro y ayudó a la marca, sí, pero no tanto. Totalmente. No tan comprometido. No tan comprometido en la marca, como si lo hacía en la época de Juan Reynoso. ¿Qué es la sensación que con Fossati jugamos alito mejor que con Sí, totalmente. No, es que hay algo también que es bueno comentar. ¿Qué es esa sensación? Volvemos a Nicaragua, ¿no? Intentamos jugar algo diferente. Pero hay algo más que también es bueno comentar, si sea Nicaragua, Italia, el que sea. Este plantel con este entrenador tiene un feeling mucho más fuerte. O sea, tú ves que los jugadores matan más por él. O sea, pero si lo cachetean de entrar a la cancha. Pero, vamos, o sea, claro, pero sabe llevarlo. O sea, sabe motivarlo. Y creo que Reynoso había algo distinto en esa trabaje. Y bueno, amigos, así despedimos este video futbolero. Ya sabes que puedes comentar en la cajita de abajo y nos vemos como siempre con la mejor información futbolera del YouTube.